No escucho nada. Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario que tengamos en este momento mientras esperamos que los demás se agreguen? Sí, el último examen, que es de la sesión 4, la podemos realizar el jueves, este jueves. Efectivamente, tendríamos esta semana para finalizar con todas las evaluaciones. Ok, gracias. Otra pregunta que tengamos.
y les pueda apoyar en este momento mientras esperamos que los demás ingresen. No, creo que todo bien en personal. Gracias, Azucena. Daniel, Laura, Daisy, Anthony, Cristian, Elena, Paul, Fátima, Ana Yanira, David. ¿O todos estamos bien? Todo bien, gracias. Bien. Me Todo alegra bien. ver De algunos. momento todo bien. Gracias, me alegra ver El algunos que día no de ayer estuvieron. no pude. Mande. Perdón. El día de ayer no pude entrar. Igual no he hecho el modelo Canva porque me ha tocado trabajar toda la semana. Entonces quería saber hasta qué día se lo podía mandar. En el caso de las tareas que yo dejo fuera de plataforma, son más de aprendizaje propio y no tanto de entrega, sino que es de que ustedes lo aprendan, lo hagan y tengan un acercamiento. Más que una evaluación, es un aprendizaje. Ah, okay. Gracias. Bien, para servirle. Arrancamos entonces ya con la recta final de este módulo. Ya estamos prácticamente finalizándolo. Estamos a dos sesiones después de esta. Y de ahí pues nos pasamos los que continúan. Nos vamos para Inbound Marketing y empezamos otra aventura, los que vamos a estar por ahí. Bien. El día de ayer veíamos estos cinco pasos para una campaña y veíamos también la explicación de algunos compañeros sobre el modelo Canvas. Para este día viene ya la metodología del inbound marketing, y que es una introducción a todo lo que se estaría desarrollando en el siguiente módulo. Ya lo hablé en su momento, que la metodología del inbound marketing se centra en estos cuatro pilares, que es atraer, convertir, cerrar y deleitar. Pero esto nos lleva también al punto de cómo se hace una campaña o cómo es la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Facebook tiene muchas virtudes al momento de estar diseñando. Entre las virtudes que tiene Facebook es que usted y yo podemos crear nuestra propia fanpage y desde la fanpage estar publicando los anuncios, publicando alguna oferta, publicando todo lo que creamos conveniente y están vendiendo desde la fanpage. Adicional, Facebook tiene Marketplace y a través de Marketplace podemos estar también vendiendo nuestros productos o nuestros servicios. Pero aquí viene otro elemento. Existe algo que hoy se conoce como meta. Y en el meta lleva el principio del desarrollo de todos los elementos que tienen que ver con ya una teoría completa y una práctica como tal de Meta Business Suite, que es lo que nos va a permitir integrar prácticamente las redes sociales, en este caso Facebook, Instagram, en uno solo. Ejemplo de esto para que tengamos ya un poco de acercamiento al mismo. No sé si ustedes han visto o lo han hecho en sus dispositivos que le ponen que se conecte en un modo de conversación y que todos los mensajes de texto habituales caigan en este modo. Y donde usted puede estar haciendo una conversación como que estuviéramos en Messenger y de esta manera estar contestando los mensajes de texto. ¿Quiénes lo han probado esta función? ¿Nadie? Yo, Ajá. como la respuesta guardada, ¿verdad? Sí, aunque en la respuesta guardada ya estamos llegando a un poquito más allá de lo que usted. De, perdón, más allá
de solo el hecho, buenas noches, de estar utilizando los mensajes. En el caso cuando ya me habla de las respuestas guardadas, ya es tal cual dentro de la campaña y todos los elementos que yo estoy almacenando ahí para brindar una respuesta instantánea. Entonces es de esta manera. Bien, en el caso de Facebook, nos da la siguiente opción. La campaña nos permite, obviamente, crear dos objetivos de campaña. Y estos objetivos de campaña son los que nos van a orientar cómo vamos a llevar toda nuestra campaña publicitaria. Y lo lleva a través de dos conjuntos de anuncios. Casi siempre se conoce la campaña A y la campaña B. Son las dos formas que se conocen. Si usted me dice, Miguel, ¿es recomendable hacer dos campañas y llevar dos a la par? Sí es recomendable. Para ver cuál de las dos nos está dando mayor resultado, mayor impacto. Y caemos en los puntos que veíamos el día de ayer, donde estábamos diciendo que las personas necesitan tener presente cuál es nuestro objetivo por el cual estamos realizando esta campaña. Y esto a su vez nos va a permitir estar evaluando los dos puntos. Ejemplo, hay una empresa en nuestro país que se dedica a las boquitas. Pregunto, ¿creen ustedes que esta empresa necesita hacerle publicidad a los churros? Sí, no, quizá, tal vez. No, porque digamos, digo yo que ya es una marca bien posicionada en el mercado. Y yo en lo, si hablamos de la marca que pienso de los churros, yo lo que he notado es que cuando sacan producto nuevo o si cambian la imagen de la bolsita, sacan ahí la gran publicidad. Pero lo contrario, no siento que tengan que estar como desviviéndose, ¿sabe? En publicar porque ya están bien segmentados en el mercado. Gracias, ya tienen un buen posicionamiento. Por ejemplo, ¿cuántos hemos probado la Conga Mix? No, no es el desperdicio de todos los productos, sino que lo elaboran y lo diseñan y lo hacen allí, ¿verdad? No piensen mal. Pero la Conga Mix, por ejemplo, esta necesitó una campaña diferente, porque obviamente era un producto nuevo. Y por ser un producto nuevo, se necesitaba ir posicionando en la mente del consumidor. Vámonos a otro ejemplo de galletas. ¿Alguno de ustedes recuerda la galleta, hagámosle publicidad gratuita, la galleta tipo? La mayoría sé que son bien jóvenes y no se recuerdan de ella. La galleta tipo venía en un empaque transparente. Al venir en un empaque transparente, la gente obviamente veía la galleta como tal, que se parecía o era una imitación de otras galletas, pero se veía el empaque. De repente deciden cambiarlo y poner un empaque sellado, llamémosle así. Y cuando digo sellado, me refiero al hecho de que no se podía, sí, excelente, gran anuncio de amor, así es, que no se podía ver la galleta internamente. En su momento sufrió esta empresa al hacer ese cambio, porque las personas somos personas de costumbres y nos habituamos a algo que ya está sucediendo. Por ejemplo, si vemos este anuncio, es un anuncio tal cual, gracias, tal cual de amor, como lo dijo Glenda. Es un anuncio que obviamente va narrando toda una historia. Hace toda una novela en cuestión de 30 segundos y esta bendita novela que hace en los 30 segundos provocaba el cumplimiento de la atención, el interés, el deseo y la acción de compra que fue con lo que arrancábamos marketing digital. Provocaba estos cuatro elementos y la gente terminaba comprando la galleta porque sutilmente y subliminalmente las dos cosas iban llegando a la a la subconsciente de la persona y esto a su vez provocaba que la persona en su consciente terminara comprando el producto como es la galleta.
Entonces, mi recomendación al momento que usted vaya a diseñar su campaña, por favor, tenga el plan A y el plan B. Miguel, voy a tener el plan A y el B porque si alguno de los dos falla, no, no es porque falle, sino que es porque vamos a medir cuál de los dos está siendo más rentable. Recordemos el último paso del día de ayer, que era revisar. En el momento que yo estoy revisando cuál de los dos está siendo más rentable y está teniendo mayor tráfico, mayor impacto, esto me permite hacer las modificaciones del caso para que cuando venga una segunda campaña publicitaria, si el producto A no me funcionó adecuadamente, yo voy a enfocarme más en el producto B y le voy a invertir más al producto B con el objetivo de obtener mejores beneficios en el producto que estamos vendiendo. Entonces, y tenemos este enfoque del A y del B. Siguiente elemento, dentro de la campaña, tenemos la campaña, tenemos A y B. Podemos agregar anuncios o podemos agregar imágenes. Las imágenes que usted crea conveniente. Mi recomendación al momento de hacer una campaña, no lo sature de imágenes. Esa es mi recomendación. Utilice dos, tres, cuatro imágenes significativas. Si usted me dice, Miguel, pero es que en el caso yo vendo 5.000 productos. Ok, y de esos 5.000 productos, ¿cuál es el que se vende más? Es ilógico lo que está diciendo Miguel. Al producto que yo le debo hacer campaña es al que se vende menos. No. Fíjese lo que le voy a decir en este momento. No. Al producto que le vamos a hacer mayor campaña es al que vendemos más, porque es el producto con el que nos hemos posicionado en la mente del consumidor. Si usted me dice, voy a hacerle publicidad al producto B, hágalo, llévelo a la par y está bien, pero que no sea su imagen principal, porque a usted le reconocen por qué. Le reconocen por el producto, le reconocen por el servicio que ofrece, le reconoce por la fotografía de las instalaciones donde usted está ubicado, etcétera. Por cualquiera de los elementos que le reconozca, por favor, a ese debe ser la imagen principal en el anuncio. Después todas las agregadas. Si usted me dice, Miguel, ¿y le puedo poner 30 imágenes? Sí. La pregunta será, ¿y las personas van a ver las 30 imágenes? ¿Qué cree usted? Ni cuando ponen como la descripción de, ¿cómo es que le dicen? Cuando uno escribe la descripción de las imágenes que uno sube, se escribe algo súper largo, al menos en lo personal, yo no lo leo. Sí, ¿verdad? Nuestros deditos maravillosos. Siguiente, siguiente, siguiente. Y no lo leemos. Es lo más habitual que usted y yo no lo leamos. Por lo tanto, pensemos primero como consumidores antes de pensar como los vendedores o como los emprendedores. Como consumidor, ¿yo leería tanto texto? No, yo me voy a ir, y lo hemos dicho en marketing digital, yo me voy a ir con palabras claves, palabras que me atraigan. Y cuando ya me trajeron, obviamente viene el gancho con el que voy a lograr que éste se convierta en un cliente y deje de ser solamente una persona que nos visitó o que le dio like o que reaccionó a nuestra publicación. Necesitamos que él llegue y se convierta en nuestro cliente. Por lo tanto, como recomendación, dos imágenes, pero dos imágenes bien puestas. Creo que lo mencioné con ustedes y yo no estoy mal. En la mayoría de los casos hacemos imágenes mal tomadas, donde se ve todo el desorden que tenemos atrás y eso provoca una distracción. La distracción en las personas causa muchísimo impacto. Si yo estoy vendiendo cristalería, ¿en qué
o con qué fondo se vería bonita la cristalería. ¿Qué le debería de poner yo en la parte de atrás para que resalte y que esta imagen se vea bonita? Si usted observa, creería yo que usted no la logra distinguir bien la imagen en este momento. ¿O sí? ¿Qué imagen tengo ahí? No, no, para nada. Ni idea, ¿verdad? ¿De qué imagen es esa? Permítanme, quiero ver si tengo algún fondo acá que podamos utilizar. Tampoco, ¿verdad? Peor salió la cosa. En vez de Sí. mejorar, se distorsiona más. Y eso es lo que sucede, permítanme. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando usted y yo estamos publicando. Exacto, tiene que ser negro, un búho. Hoy sí lo reconocimos, ¿verdad? Sí. Gracias. Estoy poniendo ese ejemplo. Si usted observa, no encontraba nada con qué hacer el contraste. Si usted observa, si yo muestro la imagen como tal, no fue atractiva. Cuando le puse algo negro atrás, se vio bonito y le dijimos rápido, un búho. Por lo tanto, necesito tomar imágenes de calidad. Si usted me dice, ah, pero es que yo no tengo un teléfono ese, no sé cuánto, un manzanita tanto, o sea, no tengo un teléfono de esos. No, si para que una imagen se pueda ampliar, lo que necesitamos máximo en cámara son 8 megapíxeles, máximo. Sí, de todas formas, la imagen en el caso de nuestro anuncio es una imagen pequeña, es una imagen que se va a ajustar a las redes sociales. Y por lo tanto, permítame. Permítanme que es de siempre de acá del grupo. Una pregunta. Ok. Entonces, y en ese caso, la imagen debe quedar bien tomada, con buena iluminación. Miguel, pero eso lleva tiempo y ese tiempo yo no lo tengo. Lo vuelvo a mencionar. El caso del emprendedor debe dedicar el 30% de su tiempo a todo lo que tiene que ver con preparativos y administración. En este caso, tómese esas 2 horas para las fotografías, tome una fotografía bonita, consiga elementos que resalten el producto o el servicio que usted está ofreciendo y hágalo. Recomendación 2. Las imágenes son bonitas y aún la frase de las abuelitas es que una imagen vale más Que 1.000 palabras. que 1.000 palabras. Gracias. ¿Sí? Pero si yo le digo que un video vale más que una imagen, ¿qué me diría? ¿Será porque es más descriptivo que una imagen? Prueba de ello. ¿Por qué usted y yo tenemos instalado TikTok? Daisy. Me arrepentí, pero es para, bueno, en mi caso es diversión, la verdad. Bueno, ni todo, aprendo de todo un poquito porque ahí se encuentran varios contenidos. ¿Qué estamos haciendo en este estilo, verdad? Y pasamos y pasamos y pasamos y pasamos y pasamos videos. 3 puntos y aparte, no estoy hablando de administración de tiempo. Estoy hablando en este momento de tal cual la herramienta. Para la pandemia, la red social de mayor crecimiento fue TikTok. ¿Por qué? Porque las personas estaban aburridas y por lo tanto, obviamente, por estar aburridas, veían mucho video. Esto llevó a las personas a que nos acostumbráramos a los cortos, a tal grado que TikTok nace así, con videos cortos.
de 15 segundos, un minuto aproximadamente, era el tiempo y no se podía ni adelantar ni atrasar. Entonces, nace así, pero tanto fue el impacto que YouTube utilizó también videos cortos. Facebook tiene videos cortos, que son las réplicas de TikTok, pero igual tiene videos cortos. O sea, todo esto se fue enmarcando en los videos. Permítame, todo esto se fue enmarcando en los videos cortos. ¿Sí? Y esto puede tener un impacto mayor. Por ejemplo, si usted está publicando algo o está realizando una campaña, por favor, hágalo en un video. Posiblemente ese video va a hacer la diferencia al momento de la compra o no. Después pone las otras imágenes. Aún en el mismo video se puede poner mayor descripción o mayor información en las imágenes. Y esto está llevando a una interacción dentro de del emprendimiento con el consumidor. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Ninguna? Dígame, Azucena. No, todo bien. Bien, ¿alguien más? Gracias. Ok, entonces vamos bien con lo primero. Tenemos la campaña, tenemos los anuncios o el objetivo de los anuncios como tal o el conjunto de anuncios que puede ser A y B, y después tenemos los agregados que son imágenes o videos. Repito, recomendación, utilicemos video como recomendación al momento de diseñar nuestra campaña. Siguiente puntos de la campaña de Facebook. En Facebook podemos hacer lo siguiente. Aquí lo voy a hacer de la manera tradicional. El día jueves yo me he comprometido con usted de hacer un ejercicio como tal de la publicación de un anuncio. El objetivo de nuestro marketing puede ser tráfico, puede ser que haya una interacción, puede ser que haya la instalación de aplicaciones. Usted y yo hemos creado una nueva aplicación y queremos que las personas las empiecen a descargar y las instalen. Puede ser eso. Puede ser que su objetivo sea cuántas reproducciones o cuántas vistas tuvo ese video corto que usted utilizó, la generación de clientes potenciales o cuántos mensajes ha recibido. Mensajes positivos, mensajes negativos al final, tal cual, cuántos mensajes hemos recibido. Estos elementos son parte del objetivo de marketing. ¿Qué es lo que usted va a buscar al momento de estar diseñando su campaña? Identifique muy bien el objetivo. Si usted está iniciando en marketing digital, por favor, quédese con el primero. Quédese con el tráfico. Si es la primera campaña que usted va a lanzar, quedémonos con el tráfico. Solamente veamos a cuántas personas llegamos, porque Facebook nos dice, con esto que usted va a pagar, usted va a llegar a un promedio de 5.000 a 10.000 personas. Pero de esas 5.000 a 10.000 personas, ¿cuántas vieron en realidad nuestra publicación? ¿Cuántas reacciones tuvimos? Entonces, veamos, lo primero, como parte del objetivo fundamental de marketing, es esto, que haya un tráfico a nuestra landing page, que haya un tráfico a nuestra fanpage, etc. Y por ende, llevamos al segundo elemento. Debemos darle un nombre a nuestro anuncio. ¿Y a dónde o a quién deseamos dirigir nuestro tráfico? Fíjese que este elemento 2 se enlaza con el buyer persona y se enlaza con el modelo Canvas que usted ya hizo. Por eso digo, no es una tarea evaluada, pero sí es una tarea de aprendizaje porque después va a funcionar. ¿Por qué se enlaza? Por ejemplo, en el caso yo le estoy diciendo que vamos a elegir un tráfico deseado.
La campaña que yo voy a lanzar es para todas aquellas personas que les gusta el color azul. ¿Sí? ¿Para quiénes es? Solo las personas que les gusta el color azul, nadie más. Entonces, Miguel, pero para encontrar quiénes les gusta el color azul está difícil, ¿cierto y falso? Para eso tenemos una base de datos, número uno. Número dos, nos funciona cuando usted y yo ya hemos segmentado y estamos en la segmentación apropiada y ahí estamos diciendo qué es lo que buscan nuestros clientes. Ejemplo de esto. Permítame 30 segundos. Perdón por el comercial, pero me estaban preguntando aquí en la oficina que si me voy a quedar hasta noche. Y luego que hemos quedado con ustedes que hasta las 10 de la noche nos vamos a ir, entonces no hay ningún problema. Por aquellos que no me han entrado a las clases anteriores, bien, regresemos. Entonces, en este enfoque necesitamos, por favor, sí o sí, y vea esto, sí o sí, necesitamos tener bien segmentado a las personas a las que les vamos a vender nuestro producto o nuestro servicio. Yo no puedo en este momento, ya cuando estoy haciendo la campaña, decir, bueno, ¿a quién les caiga el mensaje? De todas formas, dice que es entre 5.000 a 10.000. Alguno de ellos va a funcionar y alguno nos va a comprar. No, no podemos hacer una campaña al azar. Eso se hacía cuando no podíamos segmentar, que decíamos, bien, vamos a publicar, a hacer una pauta televisiva y en la pauta televisiva va a ser en la zona prime time, donde toda la gente está viendo la televisión. ¿Toda la gente quién es? Posiblemente mi mamá estaba viendo la novela, pero posiblemente su mamá estaba viendo las noticias o posiblemente estaba viendo la película o estaban viendo deportes, etcétera. O sea, la zona prime time como que no era tan efectiva y hoy que podemos segmentarlo lo más así estrecho que se pueda, aprovechémoslo. ¿Por qué? Otro ejemplo, yo necesito que mi anuncio llegue exactamente, ya lo voy a ver más adelante, pero hago la introducción acá, necesito que llegue solo a la zona metropolitana de San Salvador. ¿Cuál es la zona metropolitana de San Salvador? Parte del Departamento de la Libertad, San Salvador como tal, ¿qué otro? Ayúdenme. ¿Cómo se llama, Pango o no? Entra en el Departamento de San Salvador. Ah, en general. Ajá. Zona de Orocuelta. Zona de Olocuilta, que ya tiene que ver con el Departamento de La Paz, entra también en la zona metropolitana de San Salvador. Quedémonos hasta ahí. Si usted observa, esto ya me está encerrando algo bien delimitado, pero también, si estoy hablando de Olocuilta, pudiera estar hablando también del aeropuerto. Y si estoy hablando del aeropuerto, ¿qué producto se puede vender en el aeropuerto? Todo lo que tiene que ver con recuerdos, con artesanías,
con cosas nostálgicas del país, donde se llevan un sombrero del Salvador, se llevan una camiseta, se llevan una piedra, se llevan, qué sé yo, lo que sea del país. Y obvio, esta nostalgia llega a este lugar, porque las personas que están buscando vuelos o que están buscando dirección para el Aeropuerto Internacional del Salvador, también les va a aparecer por algoritmo nuestra publicación. Entonces debemos aprovecharnos de todos esos elementos que tengamos a través de nuestra segmentación, a través del buyer persona que ya hicimos. Y aquí viene el tercer punto que estaba mencionando. Define quién quieres que vea tu anuncio. Por ejemplo, si usted observa en este caso, permítanme, se deseaba que lo vieran toda el área de Nueva San Salvador, Guazapa, Apopa, Suchitoto, parte de Ilobasco, parte de San Vicente, La Libertad, San Luis Talpa, pero también necesitaba que lo viera parte de Chalatenango, perdón, imagínense Santana. cómo ando, ¿verdad? Parte de Santa Ana, y obviamente al llevar a Santa Ana, estamos hablando ya de la zona fronteriza también, y usted lo puede delimitar así. ¿Qué o quiénes quieren que vean su anuncio? Si usted me dice, Miguel, yo no tengo presencia a nivel de todo el país, entonces delimitémoslo. Si nuestra presencia es solo en el departamento de San Salvador, delimitémoslo al departamento de San Salvador. Pero Miguel, si yo lo delimito solo al departamento de San Salvador, no voy a llegar a las 25 mil personas. No, perdón, no voy a llegar a los 3 millones de personas que me permite mi publicación por los $20 que estoy invirtiendo. ¿Y para qué quiere llegar a esa cantidad de millones de personas si el departamento como tal no lo tiene? Entonces, ¿valdrá la pena invertir los $20? Sí, porque me llega a 3 millones. No sé si me estoy dando a entender. No tiene sentido invertir tanta plata si la cantidad poblacional no es relación con la plata que estoy invirtiendo. ¿Cuántos habitantes serán en la zona metropolitana de San Salvador? X cantidad. Ejemplo, si usted me dice, no, en la zona metropolitana de San Salvador serán 2,5 millones, por ejemplo. ¿Ok? 2,5 millones, y si yo le pongo ahí, después lo vamos a ver, si yo selecciono $5, con $5 yo llego a 3 millones, ¿necesitaré invertir más? No, porque con esa cantidad estoy llegando a cubrir la población total de los habitantes. Pero aquí viene el otro punto. Recuerde que no es de todos los habitantes, sino que es de las personas que tengan interés en mi producto o mi servicio por la segmentación. Ejemplo, en el caso de las propiedades, yo estoy vendiendo propiedad en la zona alta de San Salvador. Para que yo pueda comprar una propiedad en la zona alta de San Salvador, debo obtener ingresos de X cantidad hacia arriba. Y si voy a tener esos ingresos de X cantidad hacia arriba, todavía el segmento es más reducido. Posiblemente serán que 100 mil personas, por poner un ejemplo. Y con 100 mil personas, quizás serán hasta muchísimos, porque no viven 100 mil personas en la zona alta de San Salvador. Pero estoy poniendo el ejemplo donde vamos a hacer todo el enlace del buyer persona más la segmentación que vimos al inicio del marketing digital. Y esto me permite llegar a las personas adecuadas. Elegir el presupuesto es lo que mencionaba en su momento. Aquí vamos a elegir, perdón, el presupuesto diario que vamos a invertir. Si vamos a invertir $1, $2, $3, $10, $20 diario, allí dependerá de usted. Dependerá del tiempo que usted lo quiere tener también. Me decía en una ocasión alguien, Miguel, en el caso de nosotros publicamos del 14 al 22, perdón, al 26, del 14 al 26. Cuando me dijo estas palabras, yo me quedé analizando, ¿por qué del 14 al 26? Primero, 14
porque hay personas que les pagan de manera catorcenal, independientemente si cae día lunes o cae día sábado o domingo, ¿verdad? Les pagan de manera catorcenal. Segundo, hay empresas que pagan de manera quincenal. Tercero, a los señores ya jubilados, pensionados, les pagan entre el 19 al 22. Cuarto, a los empleados de gobierno, dependiendo del área donde trabajen, les pagan del 22 al 24. Máximo, pagan el 26. Esas cuatro razones fueron fundamentales para mí para decir, está adecuada la fecha en la que se está publicando. Si usted me dice, Miguel, son las fechas únicas y es de la única manera que yo debo publicar, no. A esta empresa, al rubro que ellos se dedicaban, les funcionaba en esa fecha. Pero si usted y yo somos microemprendedores o emprendedores, ya un poquito más grande, no micro, mejor busquemos los fines de semana. Está comprobado a través de estadísticas que el mayor consumo en redes sociales se da viernes por la noche, sábado y domingo en el día. Son los 3 días de mayor consumo de redes sociales. Entiéndase, cualquiera de las que hemos visto en las clases. Se da esto. Y basado en eso, yo voy a utilizar estos 3 días para hacer mis publicaciones. Si usted me dice, entonces, Miguel, yo no debo publicar el día lunes. Depende. ¿De qué? ¿En qué día se publican las ofertas de trabajo? Los lunes. Gracias. Entonces, de eso depende, ¿verdad? Depende de mi producto, depende de mi servicio. Si lo que yo estoy haciendo es ofertando trabajos, Cristian, dígame. Perdón, en mi caso de, así como de emprendimiento de servicios técnicos, también me aplicaría a fin de semana o en cualquier día. En su caso, Cristian, nos podemos ir con cualquier día. Obviamente sería de evaluar en los tiempos que usted tenga, porque aquí también viene otro elemento. Una publicación puede provocar que se dispare el tiempo que usted y yo tenemos y posiblemente no logremos dar abasto a tanta demanda. Entonces, aquí va a depender de eso. Jugar mucho con los tiempos es fundamental, a tal grado que usted debe ir calendarizando todos los eventos que vaya a realizar, todos los mantenimientos. Ejemplo, hoy publicó y hoy es día martes, pero hoy martes se le llenó la agenda de 2 o 3 semanas. Quiera Dios que así les vaya a todos de bien y que así sea todo, ¿verdad? Se le llena estas 2, 3 semanas. Eso significa que la publicación que viene para el día miércoles ya estaría hasta dentro de un mes. Es aquí donde nos conviene, vuelvo al punto, estar revisando y posiblemente nos conviene darle de baja al anuncio porque ya no tenemos el espacio para seguir atendiendo a las personas. Entonces, por eso yo recomiendo como un primer momento, vámonos día por día publicando. Vámonos día por día. Esa es la recomendación en un primer momento, porque no sabemos qué tanto impacto va a tener nuestro anuncio, nuestra campaña, y no sabemos qué tanto nos vamos a saturar. Me pareció interesante, yo fui a comprar a un lugar porque me apareció la recomendación en TikTok y decía que fuéramos a ese lugar, que había X producto, y fui a este lugar. Lo interesante es que yo no iba específicamente por el producto que había visto en TikTok, sino que otro que me llamó la atención y lo vi al paso de la imagen. Pero llegó bastantes personas y le dijeron, mire, pero es que yo ando buscando el producto A. No, fíjese que el producto A ya se acabó. Con el primero no pasó nada, o sea, simplemente el producto A se acabó y tranquilo, ¿verdad? Pero llegó una segunda persona, mire, fíjese que vengo buscando el producto A. No, fíjese que ya no tenemos. Tres, cuatro, sin mentir.
Habían un promedio de 10 personas que andaban buscando el producto A. Y yo dije, error de campaña de marketing digital. Si yo voy a promocionar un producto, me voy a asegurar de tener la cantidad suficiente para abastecer el mercado. Ejemplo de esto, hoy que se puso de moda todo lo de seguridad vial, los extintores se acabaron en la mayoría de las tiendas, por no decir en todas las tiendas. Se acabaron los extintores. Se acabaron los chalecos. Se acabaron los conos. Se acabaron. Todos estos productos se acabaron. ¿Qué sucedió? Había gente que tenía almacenado y los que tenían almacenado lograron suplir la necesidad, ganaron más, sobreentendido, pero lograron suplir la necesidad. Y como decíamos hoy con un colega, necesitamos saber cómo van las olas y ver en qué ola nos vamos a subir. Porque dependiendo de la ola, cómo vaya, así yo continúo lanzando mi campaña o reviso y hago una evaluación de cómo estamos. No sé si le contesté, Cristian. Sí, muchas Ok. gracias. Bien Para hacer, explicada. mire. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta o comentario? Sí, Miguel, Dígame. ¿qué opina usted de los influencers? Personas que podemos contratar como para que, bueno, esa gente tiene un montón de seguidores, ¿no? Y ellos pueden crearnos, no sé, visitar nuestras instalaciones. No sé, ¿qué opina usted de eso? ¿Si será conveniente o depende de cada uno de los productos que ofrezcamos? Con el respeto y el aprecio que le tengo a todos los influencers, antes de que me vayan a linchar, por lo que voy a mencionar, ¿sí? Con el respeto y el aprecio a todos los influencers que tenemos, TikTokeros, YouTubers, etc. Sí es conveniente, pero si sí tiene afinidad con el producto o el servicio que yo estoy vendiendo. Y cuando digo afinidad, no es el influencer que le hace publicidad así a todos y se va con el mejor postor, sino que va, ejemplo, hay influencer en nuestro país, gente que se dedica a viajar y contratar a la gente que se dedica a viajar, si nosotros tenemos una empresa o una agencia de viajes, idóneo para ese rubro, porque obviamente esta persona nos le va a dar un plus, porque lo estamos contratando, pero también él está hablando desde el punto positivo de todo lo que se tiene dentro de la agencia y con conocimiento. Entonces hay un poquito de mayor credibilidad en él o en ella. Pero si usted contrata a Miguel, que Miguel se dedica a ser influencer de chocolates, y lo está contratando por una agencia de viajes, Miguel no le va a funcionar, posiblemente. Y hago la aclaración, digo posiblemente. Va a depender qué tanto arrastre tiene Miguel para poder llenar el espacio en una agencia de viajes. Pero ahí va a depender 100% de qué tanta influencia tenga Miguel y cómo Miguel lo venda. De lo contrario, no es conveniente. Por eso yo le diría, si va a buscar un influencer, que sea alguien afín al producto. Y cuando digo afín, no porque, ah, no, yo sí lo conozco y yo le voy a hacer publicidad. No, sino que ya haya hecho publicidad previa del producto o el servicio que usted tiene. Y que haya un respaldo. Ejemplo de esto, cuando a usted y a mí nos buscan, por ejemplo, cuando a mí se me buscó, me dijeron, ¿y usted quién es? Ah, yo soy licenciado en mercadeo. Ah, ok. Entonces hay un respaldo, ¿verdad? De que soy mercadólogo y por lo tanto tengo un poquito de conocimiento sobre el tema de marketing y ahí viene la combinación de digital. Entonces, ese elemento lo necesitamos siempre como respaldo, Ana Yanira. Yo no le estoy diciendo no lo haga, sino que le estoy diciendo vea cómo él se ha movido, él o ella se ha movido en el medio
y sobre eso trabajemos. He visto influencers que se dedican al área de moda y si usted vende producto de moda, es de lo mejor que podemos hacer en la contratación de ellos. Okay. Gracias. Para hacer bien, por lo menos para lograr el tráfico. Sí. No esencialmente vamos a lograr una venta, sino que un tráfico. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Estamos bien? En mi caso, yo lo que he contratado son servicios de... Hola. Sí, le escucho. Hola. Le escucho, miren. Ah, Me en mi escucha. caso, yo he contratado servicios de páginas que son, por ejemplo, yo soy de San Martín, páginas que se mueven con todos los datos, los negocios de aquí de San Martín y que solo tiran, ¿cómo se llama? Información más que todo de San Martín. Y sí, me ha funcionado. Ellos hacen publicaciones y historias y le hacen un pack a uno. Y sí, funciona. Funciona, pero de hecho ellos todavía me dicen que es mejor hacerlo en Business Manager. Ahí también funciona bastante. No es como solo uno ponerlo en el botón de publicar, ¿verdad? De promocionar, perdón. Sí, son publicidades que funcionan mucho. Excelente, gracias Miriam por la recomendación por ahí. Y sí, es funcional. Y lo vamos a ver eso en Meta Business Suite. Ahí lo vamos a estar viendo el día jueves, Dios mediante. ¿Otro comentario o pregunta que tengamos? Bien, cierro entonces con el siguiente elemento, el punto número 5. Y en el punto 5 tenemos elige tu identidad y formato de anuncio. Si lo primero que vamos a hacer es una secuencia de anuncios o anuncio por secuencia, una sola imagen, un solo video, vamos a hacer una presentación o una colección. La colección funciona muy bien. Funciona muy, muy bien la colección. Porque obviamente tenemos una imagen principal en la parte de arriba y después todas las imágenes. Nos funciona muy bien si lo que estamos promocionando es una colección. Por ejemplo, viene la colección verano, viene la colección del Día de las Madres, viene la colección del Día del Trabajo, viene la colección del Día de la Cruz, etcétera. O sea, lo que usted esté en el momento en el mercado y sobre eso, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Y si obviamente la palabra lo dice, la colección, debe ser una colección de productos o servicios que estamos vendiendo. Por ejemplo, en este caso, si fuera una sala de belleza, ¿qué tenemos en la sala de belleza? Es una colección, ¿verdad? Por el tinte, imagen principal, le hacemos el lavado gratis, le hacemos el corte de cabello gratis, le hacemos el planchado gratis y le hacemos, ¿qué otra cosa lleva? El tratamiento gratis por el tinte. Usted sabe que todo va cobrado, pero lo que vimos primero es la imagen grande, que por el tinte todo lo demás viene gratuito o viene con X cantidad de descuento. Puede funcionar muy bien. Las presentaciones funcionan, aunque en el caso de la presentación es más para el punto de historias, es más para el punto de estados que una presentación como tal en una campaña, como recomendación personal, un solo video, si lo que queremos es ver reacciones de la persona y que nos vean que le estamos dando mantenimiento a la página, está muy bien que lo hagamos en un solo video. Anuncio por secuencias, también podemos hacerlo para promocionar la variedad de productos. Una sola imagen, sí lo recomiendo una sola imagen, sí o sí, lo único que queremos es darnos a conocer. O sí o sí. Tenemos una cantidad enorme de producto y estamos en un proceso de lanzamiento o liquidación del producto. En ese momento sí es conveniente una sola imagen para que cause un mayor impacto en las personas que están viendo el anuncio. Me restan otros elementos por ahí a mencionar.
Son 8 elementos, me restan 3 que los veríamos el día de mañana, Dios mediante. Pero dejo estos últimos minutos para preguntas de la plataforma, preguntas de lo que tengamos y así les puedo apoyar. Ninguno. Todo bien, gracias. Claudia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Miguel, fíjese, yo generalmente publico en Marketplace, pero estaba viendo en los videos de la plataforma, los que estamos, donde contestamos los laboratorios, que y él publica directamente desde Facebook. Entonces, he estado quebrándome la cabeza buscando dónde es que él hace ese anuncio, pero no lo he encontrado. ¿Es algún Facebook Business o es algo diferente? Es fanpage. No, está bien, Cristian, no nos va a funcionar desde el Facebook como tal, sino que necesitamos una fanpage para poder publicar. Okay. Gracias. Bueno, bien. Entonces, para su servidor, un placer. Espero que todavía sigan diciendo que no se siente la hora y que no me van a estar diciendo, ay, ya dio sueño. Porque si ya dio sueño, ya me estoy afligiendo. Entonces vamos por acá. Nos quedan 2 días. En estos 2 días cerramos y cerramos con una campaña el día jueves. Por favor, anímese a hacer su fanpage y vamos a animarnos a hacer la campaña entre todos juntos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Cuídense. feliz noche. Gracias, Buenas noches. feliz noche. Feliz noche. Adiós, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Manny. Gracias, igual.